paro de compras al centro con su coche. No creo que tarde. Ya. Con lo que no contaba es con que tú llegaras tan pronto. Pues ya ves. Pero no me dijiste ayer que habías quedado con la chica de la portera del piso viejo para hacer esos arreglos que hacéis todos los meses. Sí, pero es que al llegar allí no se sentían los temblores y me volví. Ya no tuve ganas de más. Es que no te encuentras bien. Sí, yo sí. Bueno, pues entonces, ¿qué te pasa? Nada. Ay, mira, dile a Mariano que te lleve al médico. Si no, se lo digo yo. No, ya se lo diré yo. Y claro que se lo voy a decir. Será Mariano. Voy. Pues que está comunicando, vaya por Dios. Ya estoy aquí, madame. ¿Qué pasa? ¿No llevas llaves? Sí, pero... ¿Y entonces con qué has llamado al timbre? Con la nariz, madame. Anda, anda, trae. Toma, Matique, llévalo a la habitación y lo dejas encima de la cama. Si me necesitas, estaré dentro. Ya ha empezado a estar bien tranquila. Me he tardado, ¿verdad? Pues mira, sí, que has ido a las 9 y son las 12. Claro, claro que no me extraña, porque tal y como está la circulación, mira, aquí hay atascos, ¿eh? Y conciertos de claxon. Es que aquí en Madrid se conduce muy despacio, en cambio a París, bla, bla. Al que no corre, lo empujan. Anda, anda, ¿has traído todo? Sí, madame. Pues llévalo a la cocina. Y de paso, le dices a mi cuñada que no voy a venir a comer. Ya lo sabe, pero como hoy está tan rara, a lo mejor no se acuerda. ¿Va usted a salir, madame? Pues sí. Otro día que no tendremos clase de fase. No, es que voy a una fiesta. Y a lo mejor llego de aquí. No, d'accord, madame. ¿Qué es que me di? Has dicho de acuerdo. Pero sí que es muy fácil, mujer. Sí, madame. Anda, vete, vete. Por favor. Pues no, aún no ha vuelto mi hermano. Creía que era él porque lo estoy esperando. ¿Le invitó aquí a las 12:30? Pues falta mucho aún. Sí, pero ya sabe usted que su hermano, en cuanto a puntualidad, siempre ha sido un roles. Y en cuanto a formar, para quedar siempre como un caballero y cumplir sus compromisos, no digamos. Sí, eso es lo que hemos creído todos siempre, pero... ¿Qué quiere usted? Que la vida es la vida. Y a veces, cuando menos lo espera... Salta la liebre. No me acuerdo de doña Matilde. Ríase, ríase. Yo sé lo que quiero decir. Que de pronto, ¡zas! Hay una tragedia. Y luego... Ah, pero ¿quién lo iba a suponer? Mira por dónde. Hay los hombres, pero ¿qué calamidad? ¿Alguno bueno habrá? Ninguno. Por eso yo me quedé soltera. Yo fui joven y no mal parecida, aunque esté feo que lo diga. Y todavía se me nota. Va, pues mire... Todos los hombres que se me acercaron venían a lo mismo. Vamos, que como si las mujeres fuéramos melones y tuvieran que llevarnos a la cata. Hay quien prefiere andar sobre seguro. Ah, mira qué ricos. ¿Y no les basta con llevarse el melón del puesto tal y como está? O no sé, todo lo más, como mucho, pues un ligero toqueteo. Como se ha hecho siempre, señor. Pero es que en el montón suele haber pepinos, calabazas. Te llevas a ciegas una de esas y ¿qué haces? Pues amigo, a pechugar con ella, que es lo decente. Ya, claro. ¿Pero qué ocurre? Nada, ahí os quedáis. Hola, Matías. No le haga usted caso, que es que hoy está rarísima. A mí no me hace ninguna gracia. Siempre ha sido tan novelera. ¿Cómo está usted, doña Gloria? Muy bien, muchas gracias. Pero siéntese. ¿Sí?
casa la tiene usted, esperando otra vez. ¿Otra vez? ¡Qué suerte! Y van cuatro. Oh, ¿y eso que ustedes solo llevan casados? 8 años, ha hecho en noviembre. Ya sabe que yo fui de los tardíos. ¡Qué barbaridad! Pero es que ustedes no descansan. Y eso que con esto ven casi. Como no tengo dependiente, yo solito me hago los turnos de tarde y de noche. Y por las mañanas vuelvo. ¡Caramba! Cosas de la naturaleza. Yo más bien diría voluntad de Dios. Sí, eso. Que mi María me ha salido ponedora. En cambio, mi primera mujer, la pobre Alfonsa, que en paz descanse, 20 años casados y nada, ni síntomas. No, ya. ¿Y ustedes? Creo que todavía no... Nada, ni síntomas, como usted dice. No hay que perder la confianza. Es cuestión de insistir. Era usted un matrimonio, amigos míos. No, si ya lo sé. Que si a los 8 años, que si a los 10, que cuando menos espera, ¡zas!, se hace el milagro. Justo. Pero lo mío ya no tiene remedio. Siento así. Y esa es mi cruz. Y la de Mariano. Mire, comprende usted, nos casamos tarde. Mariano más que yo, ya sabe que me lleva unos cuantos años. Pero está hecho un roble. Colóquese, hombre, a luchar. Podrá tener 60 y los que sean. Que siempre ha dado punto y raya a los más jóvenes. En todo él. No, sí, ya conozco su historial. ¿Y no son felices? Ay, mucho. Pero sin hijos. A mí me fallaron, a Mariano todos los cálculos. Bueno, a Mariano y a mí. Yo lo llevo resignado, pero Mariano no sé. Hola, Gloria. Ay, hola, cariño. ¿Qué hay mañana ya? Ay, mira quién está aquí. Anda, Matías, pero si no me acordaba que me habías llamado por teléfono. ¿Cómo estás, maestro? Pues ya ves, hecho. ¿Qué hay mañana ya? Pues por fin me han entregado los 5 topares nuevos que me faltaban, que ya era hora. Con estos 5... Ya tendrá usted alrededor de los 20 locales, ¿no? 20, sí, pero a falta de dos. Que no me han entregado todavía porque les están instalando un aparato de nueva invención. ¿Qué puede ser interesante? Bueno, mira, yo te dejo. ¿Qué voy a arreglar? Ya sabes, la dichosa fiesta. Ah, es verdad. ¿Alguna boda? No, aniversario de la primera promoción. Ah, ya sabes, banquete con los excompañeros, discursos... y fotografías con la prensa. Salta, pues no llegues tarde. Bueno... Me voy. Si queréis tomar algo, se lo pides a Paloma, ¿eh? Adiós, Matías. Adiós, doña Gloria. ¡Qué mujer tengo! Malagueña, criada en Madrid. Buena y con talento. Y muy alegre. Que todavía me acuerdo yo del día de la boda. En aquel momento yo creí que comenzaba una vida de felicidad que habría de durar eternamente. Y así fue, ¿eh? No se puede usted quejar. El negocio marcha sobre ruedas. Viven ustedes con todas las comodidades. Tienen salud. ¿Es que pasa algo que desconozco? Nada, voy a saber. Las mujeres cambian. Tienen lunas. Es que últimamente Gloria está muy rara. Se me ha vuelto celosa. ¿Le habrán contado algo de antes? No, de mi pasado no ignora nada. Tuve tiempo de contárselo todo antes de formalizar la cosa. ¿Entonces? Ya está. Pues cosas que pasan. Que la otra tarde me pilló con la estanquera. ¿Con la Mariloli? Pero si esa es un bombón. Esas son 10 kilos de bombones. Ya ha vuelto a picar. ¿Qué pasaba yo por el estanco? Hacía tiempo que no la veía. Y ya estaba en la puerta. Hola, Lola. ¿Qué tal, don Mariano? Yo, pero es que tú estás mucho mejor. Vuélvete. Se volvió y le hice... ¡Pam! Justo en ese momento pasaba ella y me pilló con la mano en el pan. Cuando me casé a mis 60 años, más los que me he quitado, prometí a mi mujer que olvidaría todos mis líos y que sería un marido modelo. Y lo estoy cumpliendo. Pero claro, como conoce todas mis andanzas, en el momento en que me iba hablando con una chavala, pues piensa que le he puesto un piso. Todo tiene sus inconvenientes. Matías, que lo nuestro no se arregla soplando la entrada de la gasolina. Que nuestra avería es más grave, que no es solo el carburador, que es todo el motor. Un desajuste de origen. Siéntate, que te voy a contar. Pero espera. ¡Matilde!
de fiesta? No, ¿por qué? No, por nada. Pero hoy no es un día para celebrarlo con Tinto. ¿Qué ocurre? A mí nada. Pero sigue, sigue. Que todo se paga siempre. Aquí o allá, pero se paga. Ya te pasarán la factura, ya. Si estorbo me voy. No, yo. No, se preocupe. Voy por el Tinto. ¿Está enferma? No. Estas son las influencias de las novelas de la tele. Como si pasan día viendo historias de esas... Bueno, como te iba a decir. A mí desde pequeño me inculcaron que solo trabajando, arrimando el hombro y sudando la camiseta, se podía conseguir dinero para lograr una posición acomodada para el día de mañana. Yo no sabía hacer otra cosa. Si es que no tenía tiempo ni para rascarme las orejas. Claro, mira ahora. Viajes, Mariano. Una de las empresas más importantes del país. Pero trabajando, pues se me fue el tren del matrimonio. Ese maravilloso tren que la mayoría de los hombres ha sabido pillarlo a tiempo. Todo tiene sus inconvenientes. Sí, pero ninguno como llegar a mis 60 y muchos años sin un hijo varón. Es lo que yo quería. Y por lo único que me casé. ¿Y si empiezan a salir de chicas como a mí? Pues se sigue intentando. Que cuando se empieza joven se tiene tiempo para todo. Más es cuando le quedan 3/4 de hora nada más. Es que todo falla. Y lo peor es que no tiene solución. Mira, hemos consultado con 28 médicos y todos nos dicen lo mismo. No es por mí, es por ella. Yo estoy hecho un roble, pero ella... Sí, ya me ha dicho doña Gloria... Mira, si lo llevas adelante, no me paso. Pienso que eso que se dice de las experiencias prematrimoniales no es ninguna tontería, Matías. Hay que probar. ¿Es esto lo que pedía, Mariano? Sí, tráelo. Es que me ha dicho su hermana, como disgustada, ahora va y me pide vino. Con el mal trago que le voy a dar, pues no se lo doy. Llévaselo tú si quieres. Échanos un par de vasos y no le hagas caso. Vale. Esta muchacha es Paloma. La chofer particular, como dice usted. Esta es. La contrató mi mujer. Un acierto de contratación. Vamos, es la empleada del hogar perfecta. Trabajadora, seria, habla francés y tiene coche propio. ¿Y el coche es suyo? Uy, monsieur, digo, sí, señor, para servirle. ¿Y de dónde ha sacado esta laja? Pues venía de París. Cuando me dijo que tenía carnet de conducir, yo le dije que la compraba un coche. Así le daba servicio a mi mujer, como ahora estamos un poco alejados del centro. Pero me dijo que no, que el coche ya se lo compraría ella misma. Es que mire usted, don... Matías, es un amigo de la casa. Cuéntale. Encantada. Mire, es que hace 15 años me marché del pueblo a servir a Francia. Cansada de ir al campo andando en burro. Y le dije a mis padres que si volvía sería con mucho dinero y que en un coche propio. Y hable usted, cuestión de amor propio. Eso está muy bien. Y lo que son las cosas. Los que antes en el pueblo me decían, oye, tú... Señorita, ¿qué les parece? Que eres muy lista. Bueno, pues les dejo aquí la botella porque tengo que hacer. Ay, don Mariano, que tenemos muy abandonado el francés y eso no puede ser. Pardon, matan, excusez-moi, s'il vous plaît. Deme, pardon. Deme. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y eso? Francés. Es que tenemos una. Yo le pago los gastos del coche y ella cambió la clase de francés a Gloria y a mí. Yo me negué a lo del francés, pero ella se puso muy seria. O eso, o nada. Así que no tuve más remedio que aceptar. Bueno, ¿qué? ¿Hace otro vaso, Wim, o no? No, hombre, sí, pero sí. Bien. Pues volvamos a lo que. Te he encontrado otro taxi en venta que está bien. ¿De veras? Sí, es un amigo de un amigo que se establece en Barcelona y deja el taxi. Si te interesa, es. ¿Quién es dependiente? Mi cuñado. ¿Y es de confianza? Ay, como si fuera yo mismo. Pues ya está. Me firmas unos papeles que tengo ahí dentro y el resto ya te lo preparará en el oficio. Oiga, no me ha dicho usted nada del parné. Sí, vamos, que tengo que echarte una mano. Claro. Bueno, pues tabalo las letras y arreglado. Ay, María, si cuando has llamado por teléfono esta mañana, ya sabía yo lo que querías. Pero no ves que yo he sido pobre antes que... Vamos para el macho.
casi en la puerta. Ay, menos mal. Entonces me voy con... ya no te necesito. ¿Ves? Bien, nada. Fíjate. Hace 10 años que no se pone su uniforme. Y parece que lo estén ahora. Sí. Pero a mí ese uniforme... Chitado, sí. Eso ya lo entiendo. El caso es que lo mío también fue un contrasentido, porque ¿cómo voy a tener hijos si me caso con un guardia? Pero qué cosas tienen, ¿Sabes que me van a poner una medalla? ¿Medalla y todo? Creo que ahora los guardas femeninos se pueden casar y seguir ejerciendo. Sí, y a mí me parece muy razonable. Pero yo hubiera pedido la excedencia, porque salgo a la calle y le pongo a mi Mariano una multa por la mañana. Pues por la noche me la tienes que quitar. Bueno, cariño, te dejo. Que te den bien de comer esas mujeres, ¿eh? Ale, Matías, vamos. Dios, no te preocupes. Que te diviertas. Gracias. Vamos, Matías. Ya voy. A mi dos maestro. Y ya me pasaré por la oficina. Dios, Matías. Espera. Hablas conmigo a solas. Y es que no me dejan. Ya, bueno, ¿de cuánto necesitas? Necesito que pongas los 5 sentidos en lo que voy a contar. No me vengas con novelerías. Que me voy adentro a descansar un rato hasta que me llames para darme la comida. No, si la comida te la voy a dar yo ahora mismo. Y no son novelerías. Siéntate. ¿Qué pasa? Oye, ¿a ti nunca te ha remordido la conciencia? ¿A qué viene eso? Pues viene, bueno, a lo que voy. No, mira, escucha, el que se va soy yo. Espera, siéntate y ten paciencia. A estas solteronas no hay quien las aguante. ¿Te acuerdas de Juanita? ¿Qué, Juanita? Sí, claro. Pudo haber habido otras. No es eso. Es que de repente me dices, ¿te acuerdas de Juanita? Y yo que sé que Juanita... Juana Lalo, fíjate la de Juanitas que yo he podido conocer. ¿Qué Juanita es esa? Una chica que vino de un pueblecito de Valladolid a servir en casa de unos señores de la calle Sagasta. ¿De Sagasta? Pues no caigo. No muy alta, fuerte, y con una cara muy simpática. Que venía mucho a hablar conmigo porque nos hicimos amigas en el mercado. Y la pobre, como estaba sola en Madrid, pues... Sí. Que venía de un pueblecito de Valladolid. ¿Estaba sola en Madrid? Sí, hombre, sí. La paletilla, que le decía yo, Juanita, claro, una que no era muy alta, pero que estaba muy bien distribuida. Oh, anda que no me reía yo. Contaba mis historias, parecía tonta. De puro bueno. 25 años tendría aproximadamente. Y si perdía a su padre, a la vida, que si no conocía a su padre, y si estaba sola en la vida, pero qué lagrimones le caían a la boca. Y salimos año y medio aproximadamente. ¡Qué maja es! ¡Qué maja! ¡Pero qué bruto! Yo sí, ¿cómo voy a acordar? ¿Quizá? Pues claro. Pero fíjate, ¿de qué manera más tonta acabó aquello? Nosotros quedábamos los domingos por la tarde, a la salida del metro, en la puerta del sur. El domingo no vino, ni al otro. Entonces yo pregunté. Y me dijeron que se había puesto enferma y que se fue a su casa. Y yo ya nunca más la volví a ver. Y bien que lo sentía, porque esa chica me gustaba. Y tú a ella. Recuerdo que alguna vez me dijo, si tu hermano quisiera, me gustaría casarme con él. Oh, ¿eso te dijo? Oh, pues a mí nunca me enseñó. Porque yo, tonta de mí, pues procuraba quitárselo de la cabeza. Ojo con mi hermano, le dije, que ese es un bala dominguero. Que solo piensan divertirse y en pasarlo bien. Pero de casorios nada de nada. ¿Qué le asustaste? Mira, para casarme si hubiera querido. Así las tenía. Y no me faltó la que me vino con el cuento del embarazo, no te creas. Me veían cara de bueno, pero de tonto, ni un pelo. Vamos, que yo quedaba con ellos los domingos de la tarde, pero nada más. Además, ella nunca le propuso a ninguna nada que no quisiera aceptar. Si lo aceptaba, pues allá él. Pero qué sinvergüenza sois los hombres. Pero es que Juanita no fue de esas. Pobrecilla. Decidió desaparecer sin decir nada a nadie, ni siquiera a mí. Antes de confesar tu culpa y exponerse a tu desprecio.
antes de morir. Un certificado de defunción. Unas cartas que te escribió. No, a mí no. ¿Y que no te llegó a mandar? No, si no me las mandó, ¿cómo las iba a recibir? Y una partida de nacimiento. ¿Tenía un hijo? Aquí tienes su confesión. Si tenía un hijo, tiene que ser mío. Pero no lo dudes. Ella era incapaz de mentir. Mira, toma, lee. Pobrecilla, pero ¿cómo iba a mentir? Si era un santo. Un hijo. Y yo sin saber nada. Pensad que ya lo tenía hecho. Y yo sin saber nada. ¿Cuántos años tiene? Pues según estos papeles, 32 años. Sí, sí, 32. No, no tiene más. Está hecho un hombre. Ay, hijo mío, ¿dónde está? En un pueblecito de la provincia de Valladolid. ¿Qué hace mi hijo en un pueblo de Valladolid? Pues sí. El sitio está aquí con su padre. Hay que ir por él inmediatamente. Lo tiene que saber Gloria. Tiene que saber todos. Gracias, Dios mío. Gracias por este heredero que me das y que yo tanto deseo. ¿Cómo se llama? Juanita. Juanita, como su madre. ¿Pero es una chica? Sí, mira. ¿Y tiene? Toda tu cara. ¿Es chica? ¿Y tiene toda mi cara? ¡Maldita sea mi cara! Pero luego es que me llama desde donde sea, que no estoy ahora.
está. Bueno, ¿y esta quién es? ¡Se lo casco yo! Ya se lo digo yo ya. Mira. Te vas a quedar. Mira, Mariano, te advierto que si es lo que me estoy imaginando, no necesitamos en esta casa a nadie ajeno a la familia. Otra chica más de servicio no necesitamos. Me parece que saco la usted, señor Mariano. No, no. Lo digo porque usted venía muy contento y me decía... Ya verás cuando te vea la gloria, ya verás. Bueno, sí, ya verás, ya. Pero hay que ver lo sucia que vas. Y eso que en la fuente te he quitado. Mira, Gloria, yo... Mira, déjame en paz, hombre, déjame en paz. Si está la gloria, ¿cómo será el infierno? ¡Muy madre, qué tía! Pero qué forma de hablar es esa. Anda, Mati, llévate, ¿eh? Que te ayude, palo. La laváis bien, aunque sea con gasolina. Luego, pues, le pones esta... Vete con Matilde. Sí, vete con Matilde. Bueno, pero antes me da algo de mascar. Que no sea otro chicle, claro. ¿Qué decir? Algo cocido que sabe que está una vez de la noche con dos cafés con leche y una naranja. Sí, mujer, pero eso después. No, no, antes del fregado, ¿verdad, señor Mariano? Sí. Pero hemos quedado en que no me tienes que llamar señor Mariano. Me tienes que llamarme... ¡Papá! ¡Sí! ¡Yo no tengo de eso! ¡Que sí, mujer, que sí! En una ocasión me contó mi madre que yo también había tenido un padre, como todas las chicas, pero que cogió un taxi, se fue al cielo y no volvió. Seguro sería otro trasto viejo como ese que hemos traído. ¡Andando, vieja! ¡Echa para Pero no pasó nada. Eso es lo que dices tú. Mira, Gloria, a ti
avisos. Pero qué desfachatez. Yo siempre me he portado con las mujeres como un hombre que no quería casarse, pero como un hombre. ¿La hija esa? Pues si hubiera nacido ayer, porque ayer la conocí. Y yo que me lo creo, qué rico. Pues pregúntale a mi hermana, que es la que tiene los papeles, y te lo puede decir. Ana fue la única amiga que tuvo esta criatura cuando vino aquí a Madrid a servir. Fue cuando yo la conocí. Gracias a que mi hermana fue la única amiga que tuvo, he podido averiguar lo que he averiguado. ¿Cómo que tuvo? ¿Es que se ha muerto? Sí. Hace ya varios años que en paz descanse. ¿Y fuiste capaz de abandonarla? No, yo no la abandoné. Desapareció. Yo pregunté, indagué, pero todo fue inútil. ¿Quién que lo sentí? Esa chica era una fuera de serie. Pues, mejorando lo presente, que tú también eres una fuera de serie. Gracias a Dios por encontrar a esa criatura, que bien perdida estaba en aquel pueblo. Pobrecita, si lo hubieras visto. Su madre, esa santa que nos estará viendo, dirá, bien hecho, Mariano. Muy bien hecho, Tuercas. Me llamaba Tuercas. La criatura sin padres, sola en la vida. Por la de peligros que hay para la juventud. ¿Y cómo se llama? Juanita, como su madre. ¿Y cuántos años tiene? 32. ¿Y cuando se quedó sola, quién se ocupó de ella? Pues su madre se fue a dar a luz a Valladolid sin decirle nada a nadie. Como no tenía familia, pues con su hija en brazos se fue a su pueblo y entró a trabajar en una casa de campo de las afueras. Y allí, en aquel ambiente, rodeada de animales, pues se ha criado esta criatura. Luego, pues al faltar la madre, pues como parece que a la chica no le gustaba mucho el campo, y con el genio que tiene, que no se la puede aguantar, y que se les ponía enferma, pues cada dos por tres. Pues... Claro, y les estorbaba. Si es que era un estorbo, más que otra cosa, una carga. Y guiado por los papeles y las cartas que encontraron en la maleta de la madre, y con la ayuda del alcalde del pueblo, que le escribió a mi hermano. Pues descubrieron tu paternidad. Justo. Sabes que la mayor ilusión de mi vida era tener un hijo varón para que el día de mañana fuera un hombre como yo. Sí, pero menos granuja. Menos granuja. Pero continuador de mi apellido y de mi negocio. Sí, ya lo sé, cariño. Y tú sabes lo que yo hubiera dado por ayudar a conseguirlo. Sí, no te hago ningún cargo por ello. Que bastante tienes con lo que has pasado y tienes que pasar. Pero Gloria, ya tenemos una hija. ¿La hija? Pero no te la he dado yo. No importa. Tú eres mi mujer. Somos matrimonio. ¿Y ella? Pues tienes gananciales. Y además, menuda suerte para ti. Un parto sin dolor. Sin biberón. Sin teta. Sin sarpión. Ni tosferina. Ni nada. Ay, Mariano. Pero si es que os quiero mucho a los dos. A ella también. Para pronto. Queriéndola tú. Es como si la quisiera yo desde hace mucho tiempo. Ahora lo importante es que está con nosotros. Ya verás, la educaremos. Edúcame, porque no es que yo esté grande, pero es que es muy brutal. Pues dentro de unos meses, otra. No, no, ahora es ella chica. Mira, la misma, pero ya verás, mucho, mucho más mejorará. Ya verás. Gloria, que Dios te lo pague. Mañana. ¿Y qué tal está en tu casa? Pues bien, todos bien, todos bien. ¿Y mi hermana Trini? Tan, tan
habladora como siempre, sin dejar meter baza a nadie. Anda, ven y siente aquí, cuéntame. ¿Quieres tomar algo? No, gracias, tía, que he desayunado bien. Bueno, siéntate, cuéntame. ¿Cómo has venido? ¿No te has avisado? ¿A qué has venido? Bueno, ya sabe usted que acabé los estudios. Sí, el curso ha pasado. Sí, los tíos querían que me dedicase al comercio, pero no me gustaba mucho. Era resignarme a quedarme en Talavera, tía. Que no está mal, pero a mí me tira más Madrid. Hombre, pues claro. Pues verás, de qué. Sí, que un compañero de estudios que tiene un tío carnal aquí en el ayuntamiento con un cargo importante, pues me dijo que se iba a preparar unas oposiciones a plazas fijas. Y bueno, me ofreció la oportunidad de hacerlo yo también, y como me pareció buena idea, pues lo hice. Ah, pues a mí me parece muy bien. Y te quedarás aquí, ¿no? Sí, bueno, las oposiciones serán dentro de 10 días, ¿eh? No nos lo han dicho todavía, fijo. Pero bueno, sí, los tíos me dijeron que viniera aquí. Tía, el tío de mi amigo me ofreció también su casa, pero como no les conozco, pues... ¡Ay, tío! Que no me atrevo porque igual les molesto. ¿Qué le vas a molestar? ¡Qué barbaridad! Tú sabes que en casa de mi hermana Tini en Talavera se te ha querido siempre, hazme caso, se te ha querido siempre más que como a un sobrino, como a un hijo, desde que te quedaste solo. ¡Ay! Ya verás, Mariano, qué contento, se pone cuando se vea. No, yo tengo muchas ganas de verle también, ¿eh? Que al tío Mariano solo lo vi el día de la boda, cuando vinimos todos. Que me pareció un tío muy salado, por cierto. Luego lo verás. Sí. ¿Has traído algo de ropa? Sí, tía. Bueno, una maleta. Pero es que me está acomodando mi compañero, que se ha quedado esperándome en la cafetería de la esquina. Por si acaso aquí no me podía quedar. Que sabía que eras corto, ¿eh? No, pero no tanto, ¿eh? Pero tía, es que yo, si vengo con la maletita en la mano, era ya casi obligarles a ustedes a quedarme aquí. A mí no me gusta eso, tía, qué puta. Mira quién ha venido. ¡Hombre, tu sobrino Quique, el de Talavera! Sí, señor. ¿Cómo está moviendo? ¡Chaval! Ha venido para quedarse unos días. Luego te contaré. Ya. Sí, pues voy a por la maleta, ¿eh? Me voy a ¿Qué viene? ¿Es que pasa algo en casa de normal? No, pues nada. Ha venido porque se va a presentar a unas oposiciones del ayuntamiento. Y como tengo entendido que el muchacho lo vale, y yo también lo creo, ¿eh? Porque es seguro que saca, pues, el puesto a la primera. E incluso le pueden dar una de las primeras plazas. ¿Y que tú puedes ayudarte? Que para eso te han puesto una medalla y quieres influencia allí. Pues sí, pero no creo que haga falta. De todas formas, mañana mismo me paso por el ayuntamiento y me informo sobre esas oposiciones. Y desde luego, si hay que echarle una mano, se le echa. Pero no le digas nada, ¿eh? Claro. Espera, que estoy pensando que... ¿Qué? Vamos a suponer que por lo que sea, porque este muchacho está muy bien preparado o porque tiene mucha suerte. Saca una de esas plazas. Tendrá que venir a ejercer a Madrid. Pues claro, naturalmente. Y se quedará a vivir en esta casa. ¿Pero dónde quieres que se quede a vivir mi sobrino, Mariano? ¿Dónde va a vivir tu sobrino? Pero tú te has puesto a pensar en el peligro. ¿Qué peligro? ¡Mi hija! ¿Tu hija? Pues mira, no creo que sea tan bruta que se vaya a liar a mamporros con ti. ¿Liarse a mamporros? No. Pero liarse a secas. ¡Mariano! ¡Ojo! Que mi hija es una señorita. ¿Qué? ¿Pero cómo que y qué? Pues que los dos son jóvenes. Pon, que viviendo bajo el mismo techo, empiezan a gustarse. Pon, que llega el verano y quieren salir a tomar el sol a la piscina. Panza arriba, panza abajo. Pon, que ella le dice, mira qué negra estoy. Y él, más negro estoy yo. Ya está, ahí empieza el peligro. ¿Qué piensa el ladrón? Que son todos mis políticos. Sí, tú pones siempre en lo peor. Pues mira, ven aquí que te voy a poner yo siempre en lo mejor. Pon que son dos personas jóvenes, pero decentes. Pon que se van enamorando poco a poco, como Dios manda. Pon que se casan. Y mira por dónde. Ya tienes el hijo que tanto esperaba. Un hijo que te he traído yo. Ya, un hijo por carambola. Eso, por tablas. Sí. El caso es que si se casa con mi hija, entonces yo... ¿Pero qué estoy diciendo?
de un millonario con un empleado del ayuntamiento. ¡Qué no, hombre, no! Vamos, María, no nos seas ridículo, que no te va. Además, que no se van a casar mañana. Deja correr el tiempo, que se conozcan, que se traten. Tú, de paso, vas conociendo también a él mejor. Y te darás cuenta y le cogerás más cariño y más afecto. Y verás si vale o no. Y si lo crees capaz, pues le das un puesto en tu negocio. Que no sea el de lavacoches, claro. No, mujer, pero un sobrino tuyo de lavacoches. Pero por favor, ¿qué estás diciendo? Además que si se casa con mi hija, pues tendrá que quedarse en la oficina para conocer la marcha del negocio. Ha casado, pues empezará a tener hijos y más hijos y la cosa marcha. Así para cuando yo falte, ya está todo organizado. Me lo pones tan a huevo. Tan a huevo, y estoy deseando que se case en el próximo domingo. Ahí lo tienes. Además que si se casa con mi hija, será mi hijo político. Y ya tendré un político en casa. Muy bien. Pues mi compañero lo ha sentido mucho, pero ya le he dicho que podía venir a verme cada vez que quisiera, ¿no? Pues claro, naturalmente. Ya me ha contado. Y no sabes lo contento que me he puesto en saber que vas a pasar una temporada con nosotros. Además que llegas el día más feliz de nuestra vida, ¿le has dicho? No, si es que no me ha dado tiempo. Ya. Tu tía y yo hace 10 años que nos casamos. Bueno, que tú viniste a la boda con el tío León y a ti. Que seguirás sin dejar de meter baza a nadie. Si es que esa no hay quien la pare. Bien, pues entonces aquí estábamos solos. Sí. Pero mira tú por dónde, que hoy tenemos una hija. Que ya la verás, que la están lavando. Pero ¿cómo, tía? ¿Pero cómo? ¿Una hija? ¿Pero qué sorpresa? Si en casa no sabíamos nada. Ni no, hombre. ¿Y cuándo ha nacido? Hace 30 años. ¿Cómo? Pero es que ustedes dos hace 30 años ya... No. Es mi aso. Pero de ti. Cuando pasó, ¿qué pasó? Tu tía y yo no nos conocíamos. ¿Qué quiere decir que cuando se casó con mi tía era usted viudo? No. Era soltero. No me preguntes más, que la película no es apta. Lo importante es que hoy tenemos una hija. Que ya la verás. Que la está en la banca. Sí. Esto, al final, pues es un premio a una vida de trabajo. Pero yo sigo. Y ahora más tranquilo, porque mi negocio va sobre ruedas. Ya, no es verdad. Porque cuando veníamos, tía, hemos visto dos autocares de esos grandes, bueno, preciosos. Pues como esos que has visto, tengo muchos más. ¿Para quién sería todo eso si no tuviéramos hijos en esta casa? ¿Comprendes, muchachos de Talavera? No. Ven, chaval, te voy a... Los hijos sois los que... Pero mira, mira, qué buena pareja van a hacer. Que ya la verás. Que la está acabando. Esta chica es amiga. ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasa a mi hija? ¿Qué le pasa a tu hija? ¿Querrás decir que nos pasa a nosotras? Mira lo que me ha hecho mi manotazo. Mira, aquí. Y a Paloma la pobre, oye, que la ha tomado con ella. Que si es una señorita, que si le mete jabón en los ojos... Yo qué sé. ¡Ay, te siento bien! ¡Joder, cachuta! ¿Pero dónde vas? Sí, pero no ves que hay hombres. Que está aquí tu primo. A ver, quítate la toalla. Tengo una pudora. No me da la gana. Y esa que se vaya a enseñar francés a su padre. Oye, tú, pero ¿qué forma de hablar? ¡Ah! Toma. Esta es mi primera lección. ¿Y la vas a matar? Está educando. A bofetadas, pero la está educando. ¿No se la ve todavía? Nada. ¿Y cierres el hora que es? Si son ya más de las 4. Pues su padre le tiene dicho que no le gusta que coma fuera de casa. Pero claro, ella como sabe que mi hermano casi ningún día come aquí, pues se aprovecha. Claro, y hoy que no está la señora, pues todavía más. Pues Mariana ha dicho que vendría porque, Dios mío, como no la encuentre. Que esa chica hace lo que le da la gana. Sí, y a nosotras nos toma el pelo por tonta. A mí me quiere más harta. Y a mí, ay, con lo que la quiero, ay, el poco caso que me hace. Ya, en cambio a la señora bien que la respeta. Claro, porque fue ella la que la educó. 3 años hace ya desde aquella bofetada. ¿Te acuerdas? Y ahí la tienes, hecha una señorita. Y menudas amistades que tiene. Y el dinero que gasta en todo
su mini todo el día de acá para allá. Oye, ¿que no paró hasta que Mariano la enseñó a conducir y se lo compró? Que con ese coche va que vuela, que un día se mata. Sí, pero bueno, no es mala, ¿eh? Y tiene buen corazón, que te lo digo yo. No, si yo no digo lo contrario, pero me hace unas faenas. Mira, yo creo que viene ya, ¿eh? Sí, parece que sí. Natalia. Y siempre con ese morito vestido de paisano, que dice que es su novio. Oye, es guapo el morenito ese. Y puede que sea su novio, ¿por qué no? Pero bueno, si a mí no me importa. Mira, lo que no me parece bien es que quiera llevarlo en secreto para su padre y su madre. Después de tantos meses como llevan hablando. Y mucho menos que se atreva a subirlo aquí cuando no están ellos. Claro, porque eso nos puede comprometer, sobre todo a usted, que es su tía. Bueno, el chico es muy correcto y muy bien educado. Sí, parece de buena familia. ¿No es? Sí, mira, son... Juanita me lo ha contado a mí todo. Y son del África petrolífera. ¿Moros? Sí, pero muy buenas personas, según creo. Mira, el padre y toda la familia son todos negros. Menos la madre y el chico, que son morenitos nada más. Al muchacho lo mandaron aquí para estudiar. Ay, como viene muchos de dinero por aquí, aquí hay muchos. Ay, lo que sentiría yo es que no fuera más que un ligue, como dicen ahora. Pero bueno, no lo parece, ¿eh? Hola, tía. ¿Estás en padres? No. ¡José! ¡José! ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que subas aquí a ese muchacho sin permiso de tu padre? Tía, solo es en el momento, necesitamos telefonear. Pero hay cabinas y bares por ahí. ¡Qué tontería! ¿Qué daño puede haber en ello? Ay, Juanita, pero es que, cariño, no es correcto. ¿Qué será antes? Ven, nosotros aquí, de centinela. Ven, pasa y llámales ahora mismo. Y diles que como el logro de mi padre no me deja salir por la noche, tú tampoco puedes ir porque yo no te dejo salir a ti. Ten en cuenta que es una cena de gala. Ay, cariño, pues que no tenéis que perder, ¿eh? Así será por la tarde y podremos ir. Piensa en tanto que es una cena en honor mío, por el triunfo de mi señor padre en Taíma. Mi padre no ha elegido rey. Soy el hijo del rey de Taíma, Juanita. ¿Ya ha leído el cable? Sí, a mí me da igual, siete. Me da igual que seas alteza en tu país. Eres lo que mío aquí. Y no puedes ir a la fiesta porque yo no te dejo. Y sabes que yo te quiero. Estoy loco por ti. En cuanto termine la carrera, nos casamos. No le llames que te dijo ya la fiesta. Chiquilla. Para que veas que los pelos no me ciegan. En cuanto termine la cena, pensaré algo y ya veremos. A las 12 del apartamento. Y solo. Te llamaré por teléfono. ¿Ves? ¿Ves? Acaba de aparcar tu padre y se vuelve con Matías. ¡Ay! ¿Qué hago? Paloma, ve con él y llévale por las calles. Ay, así, sí, que no quiero ir con mi padre. Venga conmigo. Ay, mira, mira, Juanita, es que nos pones en cada compromiso hasta que un día me ate y se lo cuente todo. Ay, no, prométeme, tía, que no lo harás, que te quiero un montón. No sé, ya veremos. Ya está, ya se ha ido. Y bueno, ¿la ha visto mi hermano? No sé, creo que no, porque estaba entretenido hablando con el señor Matías. Menos mal. Ay, eso poco me da, es que me da la vida. ¿No le conoce? Claro, no le conoce, claro. No te preocupes, eso ya lo tengo resuelto. ¿Qué le pasa a mi papaito guapo? Nada. A este, que voy a tener que echarle otra mano. Claro, ya tiene que estar, sí. Pero no le bastan. Como no para de echar hijas al mundo. ¿Pero cómo otra vez? Es pegando la cesta. Yo estuve de bautizo de la quinta. ¡Qué lloré, lloré! Por dentro de unos meses, ya sabes. A propósito, Paloma. He visto que tienes otra multa en el parabrisas del coche. Es que... Eso es que te distraes con ese novio que tienes. No, yo no. Pero me lo vas a negar a mí. Pero si los he visto salir con él por la puerta del garaje. No, mira, Mariano, Paloma, no... No se hable más. Mira, Paloma, vámonos, ¿eh? Vámonos, vámonos, que tenemos que trabajar. Sí, porque al final voy a tener que cargar yo con el negro. Eso. Matías, sienta. Sí. Tan pronto.
Pero si hace apenas un año que sois novios. Ya, bueno, pero es que luego, ¿qué pasa? Que te duermes, se te para el reloj, llegas a los 60 y ¿qué? Bueno, pues a casarte si ya te lo merece. Bueno, es paisana mía. Y nos conocemos desde críos. Nos queremos muchísimo. ¿Y tía Gloria? Tía Gloria y yo hemos almorzado. Después quiero esperar el coche de Talavera, que viene tu tía Trini para que la vea el especialista. Ah. ¿Está enferma? No, las cuerdas vocales. Que las tiene fatigadas y se le inflaman. Eso se le ha arreglado, dejándole hablar de vez en cuando a su marido. Que lo tiene, pues es que no le deja meter baza. Pero tanto habla. No para. Y cuando se le acaba el tema, repite y vuelve a empezar. Bueno, pues nada, yo les dejo. Voy a echar unas cartas, ¿eh? Y a comprar unas cuartillas también. Ana, sí, me voy. Adiós, señor Matías. Me lo debes leer, ¿eh? Adiós, chaval. Ah, qué suerte. Adiós. Mucha necesidad. Siéntate y vamos a seguir por los tiempos. Si me haces caso y aceptas mi ofrecimiento, vivirás mucho mejor. Don Mariano, ¿a dónde quiere ir a parar? Es socio tuyo, ¿verdad? Entre los dos llevamos el negocio de los taxis. ¿Y por qué no dejas que tu cuñado lleve el negocio solo? ¿Y yo qué hago? En calceta. Tú te quedas como socio capitalista. Ya. ¿Y de dónde saco yo el capital? Te lo daré. Pero tendrás que ganártelo trabajando. Y mucho. Ya, ¿y cómo? Pasando a ocupar en mi empresa el puesto que ya tenía pensado para este muchacho. Y que llegó a esta casa hace 3 años me hizo ilusiones que se han venido abajo, que algo has oído. El muchacho tiene otras aspiraciones, no quiere depender de nadie. Sí, pero mira, Matías, yo solo no puedo. Necesito a mi lado una persona de confianza que me ayude. Esa persona puede ser tú. Don Mariano. Te ofrezco la gerencia de viajes, Mariano, por un lado, y por el otro que sigas con tu negocio de los taxis. ¿Qué te parece? Me deja usted sorprendido. No podía esperar una ayuda tan grande. Además, así hago honor a la amistad que une nuestras familias. Mira, tú te lo pides, yo no tengo prisa. Contéstame cuando quieras y pídeme lo que quieras. Gracias, don Mariano. ¿Te despedirás, señor Matías? No, señorita, es que su papá me acaba de dar una gran noticia y voy a contarla en casa. Les dejo. Adiós, don Mariano. Y repito, muchísimas gracias. Adiós, adiós, gerente. ¡Qué contento se va! Más lo estoy. Acabo de solucionar un problema que me tenía preocupado. Pues me alegro, porque tengo que hacerte una pregunta que tiene mucha importancia para mí. Muy bien, a ver, dime. ¿Y qué se va a casar? Sí, ¿y qué? Y que os quedaréis sin pique y en esta casa habrá uno menos. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y no le guardarás aquí dentro un poquito de rencor? Nada de eso. Sí, lo quiero bien. Si se quieren y se van a casar, hay que darles facilidades. ¿Verdad que tú eres un hombre tan bueno que nunca te pondrías a la felicidad de nadie? Bueno, yo, a ver, ¿a qué viene esto? No, si no viene nada, es por si aquí que te hubiera quedado alguna duda. Pues no. Mira, y si te hablas sobre ello, le dices que yo nunca me pongo a la voluntad de nadie. Y menos si eres mi padre. ¡Ole, mi padre! ¡Ya estoy tranquilo! ¿Se puede saber qué le has sacado a tu padre ahora, eh? Esta vez nada, cariño que le tengo. Ya, ya, cariño. Pues a mí no me ganas. ¿Que viene tanto peloteo? Que estamos orgullosos de ti. Que eres un tío macho. Que cuando ves una mozo de respeto, se te van los ojos detrás. Eso sí, mira. Ya estamos aquí. Me voy con tía Matilde. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas tenía de llegar a casa! ¡Ay, yo también, Gloria! ¿Qué tal estás, Mariano? Ya veo que muy bien. ¡Hola, Quique! Oye, pero qué casa tenéis. ¡Qué lujo! ¡Qué maravilla! Oye, no me lo imaginaba así. Tenías mucha razón al enfadarte conmigo por no haber venido antes a ver esta casa. Pues mira, tío, mira, la escalera se quema. El despacho de Paola. ¡Eso, hola! Oye, Quique, ¿y tú? ¿Qué cambiado estás? Se ve que te sienta muy bien Madrid. Sí. La boqueta de arriba. Ah, sí. De Madrid. Está muy bien para la gente que tiene prisa como tú. Pero bueno, como tú quieres tal más que no paras para nada, pero a mí no me gusta que lo hagas justo. Mira, cuando vine a vuestra boda, dije, no vuelvo más a este mundo de locos. Y si no fuese por lo que es, a mí no me ves pelo ni la cibeles. ¿No te parece, Mariano? Bueno, claro, ¿tú qué vas a decir? Yo, nada, si no me dejas. Mira, has nacido aquí, pero donde esté Talavera.
la consulta y no vais a llevar al médico. Efectivamente. Paloma, coge el equipaje de estos señores y llévalo a la habitación digital. Que se van a quedar a dormir aquí esta noche. Oye, Paloma. Oye, Paloma. Con las veces que me ha hablado mi hermana de ti. Sí. Oye, tienes una vida muy interesante. París, ¿habrás visto la torre esa? Sí, madame. Tienes que contar. Sí, sí, madame, sí. Yo cuando... En cuanto pueda, voy a verla con el petalero. Mira, qué casa tenéis, qué maravilla. Es una casa de cine. Cuando vuelva de México, voy a ver hasta el último rincón de la casa. La terraza y todo lo que tiene de Trini. ¿Qué te está esperando el taxi afuera? Ay, sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, Valero, nos vamos a ver lo que nos dicen los periodistas. Nada, nada, no va a poder decir nada. Mira, yo estoy muy preocupada. ¿Verdad, Leo? Que os diga León lo preocupada que estoy. Cada vez me cuesta más hablar. Vámonos, Leo, vámonos. Espera, Quique, tú también. ¿Cómo? Sí, hijo de vida. Que la tía Gloria no nos puede acompañar. ¿Pero qué? Y tú ya conoces muy bien la noticia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! Cuando vuelva, tenemos que hablar un rato, que tengo que contarte muchas cosas. Sí, no ves que tengas muchas cosas que contar, pero si llevas callado desde que te casaste. Pero ven solo, si la traes, con una mordaza. Pero sé pacífico, Leo, ¿cómo la puedes aguantar? Y cuando no habla, canta, es peor. Pues canta, la muerte. Porque que me está dejando sordo. Sordo. ¡Sordo mudo te va a dejar! ¡León! ¡Vamos! Mucho me temo que este hombre un día se enfade y se haga el silencio en la pequeña casa. Pero, si León es un santo bendito. Sí, lo único malo que tiene es el nombre. León, que no le va nada. Paloma, por favor, tráeme un café y una aspirina. Y otra para mí. Sí. Ay, Mariano, pero tú has visto... ¡Qué contento está Quique con su novia! Bueno, mira, sí, por un lado me alegro. Pero por otro me da que pensar. Hace 3 años llegó a esta casa la felicidad por medio de 2 hijos. Bueno, de mi hija y de su sobrino. Llegaron los dos improvisos sin que nadie los esperara. ¡Casi los dos a la vez! Paloma, sirven el café y vete. ¿Y no cree usted que sería mejor una taza de tila? Puede que Paloma tenga razón. El susto va a ser, tía. ¿No sería mejor dejarlo para otra ocasión? He dicho que no. Yo no sirvo más de tapadera. Paloma, ten preparada la tila. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, a ver. ¿Pero qué cuchicheo es este? Pues es que tenemos que hablaros de algo que así, al pronto, solo al pronto, puede parecer raro. Ojalá no lo sea. ¿De qué se trata? Habla tú. No, no, tú, tía, tú. ¿Paloma? ¿Sabes algo? Sí, pero yo no puedo... Pero como que no puedes. Bueno, mira, a mí ya me conocéis. No me gustan los tabucos. El papel de Celestina no me va. Si alguien tiene que confesar una culpa o esclarecer una verdad, se hace. Y allá cada uno o cada uno. Ay, Dios mío. Algo por... Algo por... ¿Qué más? ¿Qué? ¿Por qué no sigue? Es que a vosotros nos parece que cuando un chico y una chica se enamoran, salen juntos unos meses, se quieren... Un amor eterno para toda la vida. No digas lo que yo me figuraba. Algo gordo. Claro, si es que con tanta multa, si os he visto ya salir por la puerta del garaje. Bueno, padre, no te preocupes. Iremos a tu pueblo, hablaremos con tus padres y te casaremos deprisa y corriendo. ¡Papá! Tú cállate. Y no intervengas que no tienes experiencia en esto. Casaremos deprisa y corriendo y ya está. ¿Que no es eso que tía Matilde? Pero esa tía la que hay que casar. ¡A mí! ¡A mí! ¡Lo has hecho a tus años! ¿A mí? Que ella no entendía eso por Paloma. ¿No es por Paloma? ¿Entonces? ¿Por quién? Por mí. ¿Por ti? ¡Ay, Dios mío! Paloma, rápido, por favor, tranquila. No lo decía tranquila. Cálmate, cálmate. Que me la den mal.
sido ellos. Pero si yo no he hecho nada malo. ¿Y entonces por qué hay que casarte deprisa y corriendo? ¿Y quién ha dicho que me tengo que casar? Aquí se ha dicho, que le he oído yo. Tengo novio. ¡Vaya! ¡Que tiene novio! Y pensamos casarnos. Pensamos que no es lo mismo. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Mariano? Y nos casaremos porque nos queremos, por nada más. Que no me encuentro el pulso. Mi novio está terminando los estudios. Pensado en acabar la carrera. Que empiece otra. Antes me aseguraste que nunca conocías a la felicidad de dos personas que se quieren de verdad. Mira la que reduja. De manera que me preguntaste todo aquello para llevártelo a tu terreno. Mariano, si es razonable. Además que no se van a casar mañana. Y mira que si te opones, yo conozco a esta y es que aquí puede ocurrir lo que sospechaste antes. Y entonces. Calla, calla, que me vas a matar. José. Como el carpintero. Pues es lo que menos le va a mi negocio. Si por lo menos fuera planchista, mecánico o camionero. Pues es un hombre que llama mucho la atención. Ah, pero eso que tú lo conoces. Sí, me lo presentó, pero fuera, en la calle. ¡Ay, es de buena forma! ¡Oh, tiene millones! ¡Oh, Mariano! Pues será de Valladolid. No, de mucho más lejos. Vale. De andaluces, de Cali. Tampoco. ¿Qué más? Dejarán que se case con quien quiera otra vez solo, mientras sean cristianos. ¿Por qué no lo traes a Lucía aquí para que lo conozcamos? Ahora está muy ligado con los exámenes y luego se irá de vacaciones con su familia. Tiene pensado a su regreso presentárnosla a toda de golpe. ¡Monsieur! ¡Monsieur! ¿Qué pasa? Que no creas que me ha llamado a tocar grande de esos de usted que parece que están viendo. ¡Ay, Dios mío! He visto que iban todos a verlo y he ido yo también. Parecía que el fuego era del motor y han bajado todos los pasajeros. La mayoría extranjero. Casi todos negros. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ese grupo de congoleños que venía de turístico por España y que hoy venían desde el Escorial en uno de los autocares nuevos. Se ve que se ha recalentado el motor y está ardiendo. Y ahí están los bomberos. Bueno, si solo ha sido el motor, ¡qué disgusto! ¡Pobres turistas! En la cara no se les notaba nada, como son todos negros. Cada vez que contrate un servicio a un grupo de color, ¿pasar? Será casualidad. Pero pasar. Pues tengo una manía a los negros. Mira, mira que son buena gente. Y simpáticos. ¿Verdad que sí? Pero me traen mala suerte. Cada vez que veo de frente a un negro, ya tengo una negra encima. Voy a ver qué está pasando. ¡Vamos a ver! Déjame hablar. Ha ido a esperarnos. Según la tema, van a ser sus suegros.
Hola, ¿qué hay, familia? Pues nada, aquí estamos. Hola, señor Matías. ¿Cómo va todo? ¡Colosal! Han llegado todos muy bien. El padre es feísimo, la madre muy guapa. Trae 5 de servicio privado. Y mucha gente más. ¡Todos negros! Bueno, ¿y tú qué les has parecido? Ay, están muy contentos. Yo creo que les he caído bien. Pero José ya les habrá contado algo de ti y de tu familia, ¿no? Sí, que somos ricos. Bueno, aunque no tanto como ellos. ¿Y a qué hora les habéis citado para la petición de mano? A José le he dejado ahora con ellos en el quinto. Y yo me he venido antes para arreglarle. Me llamará cuando vayan a salir. Ay, no sé. Ay, está. Sí, diga. Ay, soy yo, príncipe mío, dime. Sí. Sí, ¿cuánto crees que tardaréis en salir? ¿A que ya venís para acá? Ay, qué bien. Sí, aquí está todo dispuesto. Yo me arreglo en 2 minutos. Chao, cariño. Ay, bueno, ya habéis oído. Ay, qué contenta estoy. Qué bien, cariño. Cuida de que no falle nada. No te preocupes, cariño. Bueno, Matías, ¿quiere pasar conmigo? ¿Hay que hacer algo? Sí, tiene que hacerme usted un favor muy grande. Pues venga, vámonos. Pues pase, por favor. Bueno, y tú aquí te quedas. Y por favor, si aparece tu tío, no le hables de colores. Y no pongas esa cara. Hombre, Quique, ¿estás aquí? Sí, llevo un ratito hablando con la tía Matilde y el señor Matías. Ah, está Matías también. Sí. ¿Y dónde? No sé, se fue por ahí dentro con la tía Matilde. Hacerle un favor. ¿Cómo se retrasa esta, ¿eh? Llevo sin vestir desde las 3 de la tarde. ¡Estoy negro! La pajariza. Dentro de poco voy a entregar a mi hija a algunos desconocidos. Hombre, tanto como desconocidos. Completamente desconocidos para mí. Si los conoce. Y dice que son de una familia distinguida, que no me preocupe. Bueno. Y que no me has... Pues no sé por qué me tengo que asustar. No sé, tío. Yo he hablado con José, el novio. Parece buen muchacho. No, o sea, a mí lo que me extraña es que con el tiempo que hace que mi hija me habló sobre esto. Pues no me ha presentado a su novio, aunque sea por fotografía. Bueno, tío, pero no le dé vueltas. Si total, a que tiene que gustarles a ella, ¿no le parece? Sí, pero creo que tengo derecho a saber cómo será el futuro padre de mis nietos. Sí, pues ya lo sé. Si es alto, si es bajo, si es tuerto, si es derecho, que luego todo se saca. Todo, todo, todo. Claro. ¿Estoy bien así? Estás de revista. ¡Hala! ¡Muy guapa! Pues sí, está de película. ¿Verdad que sí? No, pues ya veréis a mi mujer. Oye, que me voy al despacho. Que quiero hablar con la oficina. Si llegan o me necesitáis, pues me llamáis. Yo no sé si iros a ir al jardín y esperarles a recibirles no, allí. No, tranquilo, que será mejor que venga la señorita, que es la que decide todo. Aparte de muy nerviosa, claro. Muy chic, madame, muy chic. Muy elegante, tía, y muy guapa. Ay, mira, Paloma, creo que hoy te vas a poder lucir con tu francés. Porque es lo único claro que saben hablar esos señores. Ya están aquí, ya están aquí. Son ellos, ¿verdad? Sí, mamá, tú tranquila. ¡Y papá! Ay, en el despacho, un momento, voy a buscarle. Bueno, mamá, tú y papá os colocáis aquí. ¡Quique! ¡Quique! Tú te colocarás ahí. Porque entraremos por el jardín. Y cuando pasemos, saludos. Paloma, que se coloque ahí. Y todos tranquilos, ¿eh? Naturalidad, mucha naturalidad. Voy a recibir a Alex. ¿Y el tío Mariano, dónde está? Ahora viene que está hablando por el teléfono. ¡Ay, dichoso teléfono! Paloma, Paloma, tú ponte aquí. Sí, sí, sí. Pero no hay que dejarme sola en este momento. ¿Y Matilde? ¿Matilde dónde está? ¿Por qué no sale? Tía, a ver, espere, relájese. Que no habrán terminado de hacerle el favor. Nada, recuerde lo que nos ha dicho Juanita. Naturalidad, pues mucha naturalidad. Y ya está. Por favor,
parte del Congo. No, no. Nuestro país está al otro lado del continente. Los padres de José son los reyes de Tarima. ¿Qué son reyes? Entonces yo soy el rey consuegro. Tarima es un país muy pequeño, pero riquísimo en petróleo. ¿Tiene petróleo? ¿Y gasóleo? También. Yo lo digo por los autocares. ¿Y tienen ustedes muchas hijos? Oh, solo José. ¿Vaya? ¡Uy, te veo de petrolera! ¡Hola! Sí, señor. Buenas tardes. ¿Y qué tal, guapo? Lo readora. Tus padres, ¿verdad? Sí. No me podía equivocar. Es mi tía Matilde. Encantadora. Ay, qué joven y qué guapa es usted. Más que madre, parece la hermana de José. Sí, qué amable. Vaya, saludo, es de tu hermano. Oh, mi hermana es la ministra de Asuntos Exteriores. Esto, ¿y por dónde han venido ustedes? ¿Por tierra, en barco o por el aire? En un avión particular. Tenemos un Boeing último modelo. Ah, vaya, no, pero si tienen un Boeing. Ya. Y yo tengo una boina y no me la pongo. Marita, dice que queremos invitarlos a todos a una gran cena. Sí, me dice que nos invitan a una cena que dará la energía a todo su séquito y a mucha gente importante española. Pues mira, iremos todos, así conocemos a su séquito, ¿no? 26 personas nos acompañan. Pues eso sí que es un séquito. Y viven todos en Egipto. Todos ellos ocupan una planta completa. Ay, mujer, no van a vivir en una pensión con derecho a cocina. Ah, ¿de la boda qué? De la boda no dije nada. Voy. ¿Qué digo yo? ¿Qué decir? Pues eso, ¿qué quiere decir usted? Nada, yo muy contenta. Y de la niña para el esposo también. No, ya. Pero de la niña y el arquitecto, ¿qué decir? Nada, todo de acuerdo. Y conforme. Que de la boda no dice nada. ¿Qué hacemos? Pues que a lo mejor es costumbre en su país que pregunten antes los padres de la novia. Francés. Monsieur, moi, como le père, y ella, como la mère, de la petite fille Juanita, queremos saber, y además, podía menos, el yogur del dulce y mené. No, la boda. ¡Boda! No comprendo nada. Mira que yo hablo bien el francés. No entiendo nada. Que nos lo van a decir cantando, bailando, que es como les gusta a ellos. Cuando a Fafaifa, mía mujera, explicó tú a tu mujera, la suya mujera, que nos lo va a decir. ¿Verdad? José, nuestro hijo legítimo quiere casarse con Juanita, la hija de ustedes, que nosotros aceptamos sin ningún compromiso. Y aceptamos costumbres españolas. Y además, les concedemos al joven matrimonio toda la libertad cultural para que puedan disfrutar de sus derechos humanos. ¡Qué majestad! ¡Mariano! ¡Qué digo, no! ¡Qué majestad! ¡Qué majestad! La suya mujerada se explicotea muy bien. La mía mujera es la presidenta de mi consejo. Ella trabaja mucho. Ella hace todo. ¡Mua! Duerme tranquilo. Ella viaja mucho a Europa. ¡Mua! Sí, a mí me gusta mucho Europa. ¿Qué ha dicho? Yo no he entendido nada. Ay, Mariano, pues que se sienten muy europeos. Ah, ahora queremos saber la vuestra contestación. Favorable. Muy favorable. No son. Tacón. Gracias. Qué bien lo ha dicho. Pues lo ha dicho a gusto. Pero sí quiero decir, y digo, que cuando he salido por esa puerta y los he visto, me han caído muy mal. Pero enseguida me he dado cuenta de que son muy buena gente y simpáticos. Porque el color de la piel no importa cuando se tienen valores humanos. Porque con esos pozos de petróleo que tienen ustedes, que arrojan toneladas y órdenes, pues negro que promueve el mundo. Pero también promueven las guerras que lo asolan todo. Por eso, José, nosotros queremos firmar un pacto de paz, ¿no? Nosotros lo que queremos es repartir los bidones con nosotros. Podríamos haber amamos la paz.
mamita y yo hemos pensado que sea en febrero. Pero tendrá que ser allí, en nuestro pequeño país, porque así lo quieren nuestros padres. Y debe estar presente todo el pueblo en un acontecimiento tan trascendental. Nos parece muy lógico. Mira, iremos a tu país y nos llevaremos a mi hermana, ya Paloma, que son las únicas seguidas que tenéis. Pues mira, por fin subiré en avión, qué ilusión. Enhorabuena, Juanita. En Tarima tenemos palacio precioso. Ya verán. Con jardines, fuentes, elefantes y grandes leones. Bueno, pero los leones serán de piedra, de estos que echan chorritos de agua. No, vivo así suelto. ¿Cómo se habla también nuestro idioma? Parece usted de Segovia. No, pero es que mi madre era de Granada, una gran bailarina. ¿Cómo se llamaba? La Bella Rodríguez. Tenía 20 años cuando fue allí con cuadro flamenco. Y el rey de Tahara, pequeño país vecino, la vio y la hizo suya. Entre 47 mujeres se tenía en su alrededor. 47 tenía. 47. Para él solo. Unos tantos. No, yo le quería decir a Frascame, que seguro que en el harén pues tiene un grupo de odalistas que le cantan a mí y le bailan. ¡Oh, no! ¡Soy única! Que solo tiene una. Este hombre es tonto. Pero no, cuando nosotros nos casamos yo tenía 14 años y Benamí 25. Y en harén había 10 mujeres, pero como José fue nacido sólidamente, pues yo como mi madre a todas las mujeres, ¡fuera! Yo como costumbre española, para un hombre... Una mujer es suficiente. Bueno, y a veces hasta nos sobra. Que no. Esto, la cosecha de petróleo ha sido buena este año. Buenísima y abundante, pero no hacemos propaganda para no tener bombas de guerra. Paloma, ya puedes servir el té. Tía, ¿quiere que ayudemos? No te preocupes, que ya está Matías que sacará el carrito. Bueno, pues Mariano, un coche oficial aparcando en el parque. A ver qué pasa. Mira, es un coche con una bandera muy rara. Que debe ser del país de estos. ¡Traidor! ¡Ven a mi jalón! ¡Traidor! ¡Lo sabía! ¡Arco gordo! ¡Maldito! ¡Ya ha explotado el petróleo! ¡Explotar sí! ¡Haz no petróleo! ¡Pero José, ocurre! ¡Que ha pasado malo! ¡Sí! ¡Un golpe de estado en mi país! ¡Los halcones de Benamí al salón han tomado el poder! Pues es todo lo contrario, rebelde, armado y dirigido desde el exterior. ¿Y ese Benamí Jalón? ¿Quién es? Mujeres, que no te enteras de nada. El Benamí Jalón es el que ha invadido la tierra de estos para llevárselo todo. Joder, que se ha pillado los miles de barriles de petróleo que tenían. ¿Para qué los quieren? Pues para llevárselos. Nos recomiendan no volver. Si quieres conservar cabeza de este. ¿Querer mía cabeza? ¿Para que la querrán? Por lo feo que es. En Taima últimamente las cosas estaban muy feas. ¿Qué dijo usted? ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, hija mía, que todo se arreglará. Mira, nos casaremos aquí. En España enteros hay vidas, ¿verdad, mamá? Maravilloso. Estupendo, magnífico. No sabes la alegría que me das, Pepe, que te voy a llamar Pepe. Yo puedo ayudar. Entrarás en mi negocio. Y con los idiomas que sabes, pues extenderemos las líneas autofares por África y por todo aquello. Y además, inauguraremos una nueva sección que llamaremos Safaris al África, combinando lo que es el autocar con el camello. Y al frente, pondremos a tu madre. Con tu madre... Okay. Ya veré a ver yo lo que hago. Ya. Mi marido dice eso, porque como os habéis quedado sin nada y ya no podéis volver allá... Ah, no, pero nosotros tenemos toda nuestra gran fortuna en bancos ricos. ¡Mira, vaquerista! ¡Pero qué pronto aprendes los trucos! Si yo decía, por si querías que te echase una mano. ¡María, más de banda! Y cuando nosotros salimos con muchos baúles, llenos de oro, piedras preciosas, brillantes y cositas de esas. ¡Vivir siempre muy tranquila! No. Si tú te levantas por la mañana, te lías la toalla a la cabeza y a vivir sin dar golpe. Que tú no has trabajado nunca. Ah, no, mi mujer trabaja como ave. Son simpáticos, Mariano. Buenísimo. Fíjate que ya estoy empezando a arrepentirme de haberles tenido manía tantos años. Además que son ricos. Y aunque no lo fueran, sería igual. Bueno, y José tiene
favor, que